Muy buenas noches con todos. Hoy estamos jueves 27 de mayo. La mucormicosis en Latinoamérica. La pregunta es, ¿una enfermedad nueva? ¿Se transmite de persona a persona? ¿Realmente es un problema sanitario que nos va a preocupar? Hoy día vamos a aprender sobre ello. Vamos a aprender que este problema no es nuevo para Latinoamérica y es más, tenemos dos artículos de investigación que van a ayudar a entender qué es la mucormicosis. Si bien es cierto, es un problema serio para la persona que lo tiene. Sin embargo, no hay que tratar de ser alarmistas, porque la mucormicosis no es COVID-19. No tiene ni la forma de transmisión de COVID-19, no tiene ni la agresividad en cuanto a contagio de COVID-19. Sin embargo, la persona que la padece, lamentablemente, es bastante grave. Entonces hoy día vamos a responder estas dudas. ¿Qué es la mucormicosis? ¿Ya qué es lo que significa que haya llegado a Uruguay? Hay un caso reportado en Uruguay. Esto es nuevo. Es una enfermedad que recién se presenta en Latinoamérica. ¿La conocemos? ¿No la conocemos? ¿Ha llegado desde la India? ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy día vamos a responder esas preguntas. Vamos a entender qué es la mucormicosis. Y lo más importante, vamos a aprender sobre esta enfermedad. Importante a conocer dado que se está dando los casos más frecuentes asociados a lo que es la enfermedad COVID-19. Así que hoy día vamos a hablar sobre la mucormicosis. Los invitamos a que compartan el video y sobre todo a que aprendamos este tema juntos porque es algo muy importante a conocer. Acompáñenme. Muy buenas noches con todos, estamos acá nuevamente reunidos. Así que a todas las personas que se encuentran les damos la bienvenida. El objetivo de este canal es poder informar de manera agradable, sencilla, con imágenes, con gráficos, bastante educativo y didáctico para poder aprender los temas. Los invitamos a que compartan el video, no olviden darle un me gusta al video. De esta manera usted comparte este video y ayuda a que más personas puedan tener conocimiento de ello. Saludamos a las personas que están tanto en YouTube como en Facebook. Eh, las preguntas estaremos respondiendo de manera, digamos, al final del video. Así que por favor, esperemos nomás sus saludos. No hagan las preguntas en este momento porque lamentablemente no las vamos a leer en este momento y podemos perder alguna información que les va a ayudar. Así que hacemos acá la parte del chat para que vayan saludando, para que las personas que están moderando puedan ayudarnos a responder algunas preguntas puntuales, pero... Si usted tiene alguna duda, invitamos a que al final del video usted nos haga su pregunta para poder ayudar con ello. Así que no se olvide, respondemos preguntas y ayudamos con respecto a la enfermedad COVID-19 y a otras enfermedades. En primer lugar, a las personas que no nos conocen o que van a ver este video más tarde o en otros días, soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, médico especialista en cirugía oncológica, doctor maestro en medicina y sobre todo autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que está publicado desde noviembre de 2020 y que a la actualidad ha ayudado a más de 5.000 personas que han tenido la oportunidad de leer este libro. Así que un, un gusto a todas las personas que pueden estar leyendo el libro y invitamos a si ustedes a tener el libro. Está disponible en Amazon y va a estar muy pronto la versión en Perú, en las librerías en Perú. Igualmente tenemos un libro sobre cáncer, tenemos cáncer. El enemigo oculto, un libro que fue publicado en el año 2016, un libro bastante bastante interesante para entender la historia del cáncer desde tiempos antiguos hasta la modernidad y cómo podemos nosotros prevenir sobre ello. Muy bien. Invitamos a las personas que no se olviden darle un me gusta, si usted es nuevo, suscríbase al canal para que pueda acompañarnos de manera diaria en las transmisiones que venimos haciendo. Correcto, vamos a empezar con nuestra transmisión y vamos a aprender algo que ha sucedido en estos tiempos. Nosotros estamos hoy día acá en lo que es la parte de Sudamérica, pero algo muy importante es de que se reporta. El caso, sobre todo 27 de mayo 2021, se reporta el caso de mucormicosis en Uruguay. Se reporta en esta parte de lo que es la parte de Latinoamérica, Uruguay. Y la pregunta es mucormicosis en Latinoamérica. ¿Es algo nuevo? Nosotros estamos viviendo una, la epidemia que está viviendo la India. Ya la situación está fuera de control. Lamentablemente nos vamos a infectar, vamos a morir, va a pasar algo. El punto está acá informar. Nunca somos alarmistas. Si nosotros damos la información es para poder cuidarnos. Y lo que les quiero decir es que la mucormicosis no es una enfermedad nueva para Sudamérica. No es una enfermedad nueva. No es una enfermedad que recién ha venido de la India. Y que hoy día está afectando a Sudamérica. No es nada de ello. La mucormicosis no es una enfermedad nueva. Y no está afectando recién a lo que es la parte de Sudamérica. Ya hay reportes científicos de que la enfermedad ha estado presente con muchos años anteriores. Y vamos a reportar nosotros esa información. Entonces, en primer lugar, la mucormicosis no es una infección. Bueno, es una enfermedad nueva. No es una enfermedad nueva. En segundo punto, la micormicosis, la mucormicosis, es una enfermedad causada por hongos. Causada por hongos. No se transmite de persona a persona. No hay transmisión de persona a persona. Si por ahí nos toca, lamentablemente, porque puede presentarse y vamos a explicar por qué se va a presentar, un paciente, un familiar que padezca de mucormicosis. El problema va a ser para, lamentablemente, para el paciente. La familia no va a estar expuesta al contagio, porque la mucormicosis no se contagia de persona a persona. La mucormicosis está dada por hongos de una familia que se llama los mucorales. Esta familia, este orden mucorales, que son los hongos, se encuentran en el ambiente, se encuentran en la tierra, en el estiércol se encuentran en las superficies, se encuentran en cualquier parte. Son saprofíticos, ¿qué significa? Que no causan enfermedad. Pero, ¿por qué entonces hoy día Uruguay reporta el caso de lo que es la mucormicosis y por qué hoy día estamos nosotros con alerta, no? ¿Estamos frente a una nueva pandemia? ¿Nosotros vamos a sufrir lo que está sufriendo la India? ¿O qué es lo que está pasando? Y vamos a hacer un análisis, si bien es cierto, si nosotros nos vamos a la India... Y conocemos el problema que está viviendo la India en este momento. Y la India está viviendo un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque no solo COVID-19 ha incrementado los casos, sino que el problema de los hongos, la mucormicosis, se está haciendo frecuente en la India. Obviamente, llama la atención porque registrar más de 9.000 casos, más de 9.000 casos en la India de mucormicosis, una enfermedad por hongos que no era tan frecuente llama la atención. Pero hay que entender también que la India a la actualidad se encuentra en el segundo país que tiene más infección por COVID-19. Y si nosotros nos vamos a los datos, vemos que la India está en segundo lugar y tiene 27 millones de personas infectadas. Y hoy día el mundo ya registra 168 millones de personas infectadas con COVID-19. ¿Y cuántas personas fallecidas? Ya superamos 3.5. 3.5 millones de personas fallecidas. Entonces el punto está acá, que entender. Es por eso que nos gusta a nosotros hablar con cifras, hablar con lo que es la parte de imágenes. Porque de esta manera ustedes van a entender y no solo van a escuchar lo que yo estoy hablando, sino van a estar también viendo y siendo parte del video. Así que los invito a que suscriban al canal y que compartan la información para que aprendamos sobre ello. No se pierda, todos los días aprendemos un tema nuevo. Así que es muy importante y lo hacemos de una manera más didáctica, para que sea útil, para que aprendamos. Entonces es importante tomar en cuenta que la mucormicosis no es un problema que hoy día recién se conoce por la India. Y no estamos hablando, ah, correcto, porque en la India se registra, estamos nosotros frente a un problema que vamos a todo el mundo a afectar. Está el problema presente. Pero no significa que sea un problema nuevo para la humanidad. La mucormicosis ya ha sido descrita. Y es más, tenemos trabajos de investigación que han descrito la presencia de mucormicosis en lo que es Sudamérica. Y nos vamos a ir hacia ello. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos datos. La información es importante. Estar informados nos va a ayudar a protegernos. Y nos va a ayudar a poder cuidarnos. Y sobre todo, la información va a ser salud. Si usted tiene información, va a tener salud. Lo que yo sí invito siempre es, miren, somos ahorita ya 150 personas y tenemos 79 me gusta. Por favor, en la parte inferior dele un me gusta, ¿para qué? Para que otras personas estén enterados de ello. Una población informada en salud va a ser una persona que se va a cuidar, va a ser una comunidad que se va a cuidar. Entonces, en la parte inferior vamos dando un me gusta al video. Aprendamos, entramos al video, le damos un me gusta. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que los buscadores en lo que significa YouTube, Facebook, que estamos ahorita en una transmisión simultánea, ayude a que las personas puedan localizar más fácilmente los videos. Y si los pueden localizar, van a aprender más, van a cuidarse más. Hoy día hablábamos sobre la lengua COVID, vean el video en el canal secundario. Ayer hablábamos sobre secuelas pulmonares y secuelas digestivas. Y se hizo un estudio en The Lancet que se encontró que los problemas pulmonares pueden persistir en 24% de las personas. Hasta pasado el año. Son informaciones importantes. Hoy día hemos hablado sobre enfermedades autoinmunitarias. El SARS-CoV-2 tendría igualdad en una secuencia de aminoácidos en 34 proteínas del ser humano. ¿Y esto qué significaría? Enfermedades autoinmunitarias. Son, son informaciones, la verdad, que son muy importantes y sobre todo hay que tomar en cuenta ello. Así que si hoy día usted escucha, a un profesional de la salud o escucha a un vecino o escucha a personas que dicen que esto no existe la pandemia para que nos enojamos no lo escuche retírese porque si hay médicos hay personas hay bueno personas sobre todo que que se podría justificar pero médicos que digan que la pandemia o que el virus estamos exagerando es porque no conocen nada de ello y yo les digo algo muy importante si usted va a preguntar a tres o cuatro médicos sobre algo... Tres o cuatro opiniones va a recibir... Hay que informarnos... Hay que informarnos... El conocimiento aplicado da poder... Hay que informarnos... Tengo la... Sobre todo la dicha de ser... Uno de los médicos de Latinoamérica... Que ha permitido escribirse un libro... Escribí un libro sobre la pandemia... COVID-19... No solo publicar videos... Si no tengo la posibilidad y tengo la oportunidad de ser uno de los médicos en Latinoamérica que se ha dado el tiempo de escribir un libro de 326 páginas en lo que significa la pandemia COVID-19. Ocho capítulos. Hablo sobre toda la historia de la pandemia. Hablo sobre lo que es SARS-CoV-2. Hablo sobre el día 1. Hablo sobre pilares de tratamiento. Hablo sobre post-COVID. Hablamos sobre vacunas, nueva normalidad. Todo eso está distribuido en este libro. Y el objetivo es poder nosotros Informar a las personas. No solo hacer un video y no solo ver la noticia que sale en lo que es BBC y decimos, ok, hoy en día, sí, la morcomicosis llegó a Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? No, no solo en eso. Sino también ver, analizar y, sobre todo, informarnos con los datos científicos y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, no se olviden, darle un me gusta y compartir la información. Vamos a hablar sobre nosotros la parte científica. Y para eso tenemos dos trabajos de investigación. Tenemos dos trabajos de investigación que han sido publicados. El primer trabajo de investigación que fue publicado, miren ustedes, en el 2015 fue aceptado y fue publicado en el 2017. Ojo, 2017. ¿Cuándo empezaron los casos de neumonía típica de COVID-19? En diciembre de 2019. Entonces, ¿qué pasa esto? Acá es un punto muy importante. Vamos acá a nosotros subrayar esto. El artículo ha sido recibido el 22 de diciembre de 2015 y fue aceptado el 22 de mayo de 2017. ¿Cómo se llama el artículo? El artículo se llama Mucormicosis. Mucormicosis. ¿Dónde ha sido publicado ese artículo? Ha sido publicado en Colombia. Miren ustedes, los autores son de Colombia. Entonces, la mucormicosis, primer punto, primera, primera, primera gran verdad, es que la mucormicosis no es una enfermedad nueva para Latinoamérica. Así que si usted está con miedo y si usted está pensando que lamentablemente mañana le va a dar el hongo negro, pues tranquilícese porque no le va a dar el hongo negro. No le va a dar el hongo negro si entendemos a quién le va a dar o entendemos cuál es la fisiopatología. Y cuál es la característica del hongo negro. Entonces, en primer lugar, miren, 2015, artículo publicado sobre la mucormicosis. ¿En dónde fue publicado este artículo? Fue publicado en la revista de Dermatología Colombiana. Fue publicado en la revista de Asociación Colombiana de Dermatología. Artículo de revisión. Artículo presente: mucormicosis. Es un artículo muy interesante. Felicitaciones a los autores del artículo es un artículo de revisión siempre nosotros recomendamos si usted quiere aprender mucho más hay dos tipos de artículos hay los artículos de revisión y los artículos originales los originales son de investigación y los de revisión hacen hacen un detalle de la descripción de algún tipo de patología en este caso la mucormicosis primer artículo y segundo artículo artículo publicado en lo que es la revista, en la revista Micosis, artículo publicado en la revista Micosis. Y este artículo publicado en la revista Micosis es también un artículo de revisión. ¿Cuándo fue este artículo publicado? El 14 de mayo 2019. El 14 de mayo 2019. Se recibió el 15 de marzo 2019. Fue revisado el 14 de mayo 2019. Y aceptado y publicado el 8 de junio 2019. La pregunta: ¿A esa fecha se conocía SARCOV-2? La respuesta: no se conocía SARCOV-2. Entonces ahí nosotros entendamos algo muy importante: SARCOV-2 para esa fecha ni se mencionaba ni sabíamos que existía. SARCOV-2 todavía no estaba presente en lo que es la parte de nuestras vidas. Y es muy importante conocer eso. Yo les cuento algo, una anécdota. Yo estuve justo en China en el 2019. Para lo que es la parte de mayo y junio, me encontraba por Hong Kong y me encontraba por lo que es la parte de Singapur y Tailandia. Y obviamente no había Sarkov 2 y imagínense lo que hubiese pasado. Pero es interesante. Hemos estado nosotros por estas partes. Hemos estado justo en lo que es Tailandia. Estuve por Singapur y nos fuimos a lo que es la parte de Hong Kong. Entonces, por estas zonas que están acá, nosotros hemos estado en estas zonas en el 2019 y justo es el año de donde inicia la pandemia. Entonces, imagínense el miedo que uno puede tener. Entonces, es muy importante ir conociendo esta parte. Entonces, en primer lugar, la mucormicosis no es nueva y, sobre todo, no es la enfermedad que recién está conociendo Latinoamérica. Porque si ustedes ven el título del artículo, ¿qué dice el artículo? El artículo dice: Mucormicosis en Sudamérica, en Sudamérica. La revisión de 143 casos reportados. Ojo, 143 casos reportados de mucormicosis en Sudamérica. Entonces, la pregunta es: ¿hemos descubierto la mucormicosis en Latinoamérica? La respuesta es no. Es por eso que si nosotros nos basamos en lo que dicen los reportes de la televisión o el periódico, y no leemos un artículo de investigación. Bueno, pues vamos a quedar en la ignorancia y vamos a quedar en la desinformación. Y eso es lamentable. Porque si usted va a leer hoy día los periódicos o las noticias, o sale los comunicados de prensa y dicen, Uruguay reporta primer caso de mucormicosis en un paciente de 50 años. Correcto, interesante. La pregunta es, ya empezamos una nueva pandemia. Ya la gente, ya ¿qué va a hacer? Va a estar metida, bueno, debería estar en casa, obviamente, porque estamos es en una pandemia, pero va a estar con el miedo de que el hongo negro le va a sacar el ojo, le va a llegar al cerebro y va a perder, no sé, la, la vista. No, no va a pasar nada de eso. Señores, la mucormicosis ya está en Latinoamérica. Ya ha estado mucho más antes. Le voy a decir desde la fecha. El artículo reporta desde 1960. 1960. La mucormicosis es una enfermedad que se conoce desde 1960, sobre todo en Sudamérica. Y para que lo vean ustedes, acá está el artículo. Dice, la mucormicosis es una enfermedad rara, invasiva, de hongos. Muy importante. Entonces es una enfermedad rara, es una enfermedad invasiva de hongos. Que afecta sobre todo a personas inmunocomprometidas inmuno comprometidas. Entonces, este artículo es bastante interesante y como nos gusta compartir la información, lo vamos a compartir. A ver, todas las personas que están ahorita en lo que es la parte del chat, vamos a recibir el artículo, así que por favor, vamos a recibir el artículo para que todos lo tengan. Vamos a compartir el artículo tanto en Facebook como en YouTube para que tengan el artículo y también lo pueden revisar. Lo que les pido nomás es por favor, compartan el video, denle un me gusta al video por favor, aprendamos acá a conocer, a compartir la información y sobre todo a informarnos. Entonces, ya hemos compartido el artículo en lo que es la parte de Facebook. Estamos compartiendo el artículo en YouTube. Así que compartamos la información porque esto va a ayudar a que nosotros estemos informados. Listo. Hemos compartido el artículo en tiempo real. Así que tiene usted el artículo de esta manera para que lo comparta. ¿Correcto? Entonces es muy importante estar informados. Porque yo les he apuesto que muchos hemos pensado que la mucormicosis es un problema que recién ha aparecido y que la situación que vamos a vivir. O sea, ya estamos con una pandemia por un virus. Ahora que venimos con la pandemia por un hongo. No señores. Acá no hay ninguna pandemia por un hongo. Entonces, tranquilos, es parte del conocimiento. Hay que estar informados. Y nosotros tenemos que estar al día con respecto a la información. Entonces, una, una persona informada es una persona que se cuida. Una persona que no está informada es una persona que desconoce todo ello. Entonces, por eso es muy importante conocer estos datos. Entonces, ¿qué dice? La mucormicosis se presenta en personas inmunodeprimidas. Muy bien, la incidencia de la mucormicosis parece estar aumentando en todo el mundo, ya que hay factores de uso de terapias inmunosupresoras que lo vuelven comunes. ¿Qué hace el artículo? El artículo dice: Nosotros presentamos los resultados de 143 casos de mucormicosis reportadas entre, ojo, vamos acá a subrayar grande, vamos a subrayar, miren ustedes, 1960 y el 2018. Ok, señores, pregunta, pregunta del millón: ¿Cuándo apareció los primeros casos de COVID-19? Los primeros casos de COVID-19 aparecieron en diciembre 2019 en Wuhan, China. Correcto. Este artículo reporta mucormicosis desde cuándo? Desde 1960 al 2018, es decir, un año antes de la pandemia. Pregunta: ¿La mucormicosis se conocía antes de COVID-19? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces se dan cuenta cómo la información la información da da sobre todo tranquilidad, pero si nosotros nos leemos solo el periódico o leemos las noticias o vemos lo que es la parte de un video en YouTube donde se dice la mucormicosis llegó a Uruguay, ¿correcto? Nos dice, por ejemplo, la BBC, la mucormicosis, la nueva situación trágica que pasa en la India. Perfecto. Oiga, pero un poquito, hay que conocer la información, ¿no? La mucormicosis realmente es una enfermedad que nunca ha visto la humanidad, es una enfermedad que, que recién existe o que el SARS-CoV-2 tuvo la no sé tuvo la posibilidad de hacer una mutación en los hongos y los hongos vienen a afectarnos, no señores, nada de ello, nada de ello. La mucormicosis se conoce ya y sobre todo en Sudamérica se conoce desde el año 1960. Entonces no tenemos nosotros ¿Por qué asustarnos? Tranquilos. Es una enfermedad que ya la conocemos. Entonces, obviamente que el número de casos notificados ha aumentado. Por ejemplo, en la década ha aumentado. Eran 6 en la década de 1960. Miren ustedes, en 1960, ¿cuántos casos de mucormicosis se reportaron? Se reportaron 6 casos en 1960 y 51 casos en el 2010. 51 casos en el 2010. 51 casos en el 2010. Entonces, miren ustedes. En 1960 en Sudamérica. En Sudamérica. En Sudamérica. Se reportaron cuántos casos de mucormicosis. 6. Y en el 2010. ¿Cuántos casos? 51. Entonces, es por eso muy importante leer. Es por eso muy importante estudiar. Si ustedes creen que nosotros hacemos un video porque se nos ocurre. Y prendemos la cámara y vamos a hablar cualquier situación. Van a disculpar, pero eso no se hace. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que investigar. Esto no es así nomás de perfecto, quiero ser youtuber y, y hablo la cámara y empiezo a hacer un blog, ¿no? Y felicidades a los que hacen un blog, que, que están muy bien. Pero en medicina tenemos que investigar, tenemos que leer. Y van a disculpar, y se los comento, siempre acá un poquito la parte de compartir. Mi hobby, yo les digo, ¿cuál es mi hobby? Mi hobby es estudiar. Es decir, no es mi obligación, es mi hobby. A mí me gusta estudiar. Y eso se lo puede decir mi familia y lo puede decir mi esposa. A mí me gusta estudiar. Y ojalá que haya personas jóvenes que estén acá viendo el video y que se animen, porque estudiar es bonito. No es una obligación, no es, yo no estuve por un examen. Yo no estoy estudiando para, para aprobar un examen. No. Yo estudio porque me gusta, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta analizar y me gusta siempre hacerme la pregunta ¿por qué? Nunca me gusta que me cuenten a mí la historia, me gusta a mí investigar la historia. A mí me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Sí, la mucormicosis, todo eso. Oye, un ratito, vamos a leerlo. Cuando yo escribo este libro, me gustó investigar sobre las pandemias y tengo la dicha de hacer un gráfico sobre todas las pandemias, desde lo que fue la peste de Atenas hasta lo que es COVID-19. Y he descrito todas las pandemias que ha afectado a la humanidad en este libro. En una sola página resumo todas las pandemias. ¿Por qué? Porque nos gusta leer. Me acuerdo cuando empezaba a hacer el gráfico, empezaba a hacer el resumen de cada pandemia. Si fue un agente viral o una bacteria, por ejemplo, imagínense, una de las peores situaciones que ha pedido el mundo entero, ¿cuál creen que ustedes es? Uno podría decir la gripe española. Peor que la gripe española. Ha sido la peste negra. La peste negra, estamos hablando de ligas mayores en pandemias. Estamos hablando de más de 10 años de pandemia. Estamos hablando de lo que es la parte de, no era un virus, era una bacteria. La Yersinia pestis. Entonces imagínense, sobre todo la situación, había desconocimiento de salud Las personas, los médicos usaban un, un tipo de vestimenta en donde usaban unos, como unos picos largos, que en sí eran unos filtros para evitar el contagio. Entonces ahí venía el punto y nadie conocía sobre la rata o sobre la pulga o sobre los bubones, nada de eso, acá no se conocía nada. Ahí no había antibióticos, no había nada. No había ni lo que es la parte de manejo de lo que significa la higiene o la seguridad pública, no había nada de eso. Es por eso que el mundo, la humanidad tuvo que enfrentar ello. Y habían conceptos diferentes, uno decía no se bañen, otro decía se bañen y no sabía. Imagínense con COVID-19, tenemos información. Tenemos conocimiento, pero lamentablemente no lo aplicamos. Eso es lo que pasa. No lo aplicamos, no lo conocemos y es lamentable que nosotros veamos esta situación. Y para mí es lamentable. ¿Ustedes saben lo que significa 3.5 millones de personas fallecidas? Van a disculpar. ¿Ustedes saben lo que significa cuando uno le dice al paciente, ¿sabe qué? Señor, por favor, haga caso a lo que le indico. ¿Sabe qué, doctor? Me fui al otro médico y me indicó esto. O sea, perdemos tiempo, pierde tiempo usted pierde tiempo yo, perdemos tiempo todos porque va a disculpar porque yo soy así va, se lo digo de frente se lo digo de frente, siempre con respeto, nunca usando ninguna palabra inadecuada, pero siempre se lo digo de frente se lo digo de frente, va a disculpar, es la situación así yo le digo, si usted le va a preguntar a 20 médicos pregúntele va a tener 20 respuestas, al final ¿quién va a perder la, el tiempo la oportunidad de ayudar, el paciente yo no voy a perder Quizás hablar, hablará mal de mí o lo, lo peor que puede decir es una cosa o una situación, pero al final igual, no va a afectar mucho. Pero el que le va a afectar es al paciente. Y el paciente se puede morir. El paciente se puede morir. ¿Por qué sucede hoy día la mucormicosis en la India? ¿Por qué? Porque hay mal manejo. Porque la gente se desespera. La gente está desesperada. Obviamente. La gente dice, ah, no, hay que usar corticoides. Claro. Yo lo estoy diciendo. Los corticoides son útiles, claro que sí. Son importantes, claro que sí. Pero es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para que usted pueda cortar la carne y pueda comerla. Pero también puede ser un arma blanca que pueda matar una persona. El problema no es el cuchillo. El problema es quién lo usa. Y esos son conceptos de lo que es ética y moral. Entonces hay que aprender eso. El cuchillo no es malo. El cuchillo no tiene moral. El cuchillo no es bueno ni malo. Es la persona que utiliza con qué fines ese instrumento. Igual la corticoides. Los corticoides no son ni malos ni buenos. Si los ¿Quién lo utiliza? Si lo sabe utilizar bien, no le va a afectar al paciente. Si se va a conocer sus efectos adversos, si sabe usted cuáles son sus efectos que, que da, cuál es el rol que tiene en la enfermedad COVID-19. Entonces, si usted sabe eso, no tiene que afectarle. Pero si no lo sabe, por ejemplo, los pacientes que se automedican ya hacen fiebre y ya se desesperaron. Ya de frente. Hoy día veo un paciente. Y le mando un saludo desde acá. Su familia creo que está, su, su hija está en Chile. Doctor, fuimos a la posta, el papá hizo fiebre y ya le han dado sectacidima, metamisol, enoxaparina. Oiga, una pregunta. ¿Y el señor qué molestias tiene? No, ha tenido fiebre, doctor. Ha tenido fiebre hoy día, tiene fiebre. ¿Cuánto? 38. Ah, ok. ¿Y qué más? Escalofríos. Malestar general. Tiene dolor de espalda, dolor de cabeza. Ah, ok, tiene escalofríos. Correcto. ¿Y eso lo ha tenido cuándo? Ayer empezó. ¿Y perdió el olfato? No. ¿El gusto no? ¿Ha tenido diarrea? No. Pues señor, está en incubación ese paciente. Está en incubación. Está en incubación y le está dando septacidima, enoxaparina, metamisol y no sé qué tanta cosa. Y todo en ampollas. Y la pregunta es: ¿en ampollas? O sea, está en incubación y está con ampollas. Yo no sé qué le va a pasar a ese paciente, porque si está en incubación ahorita. Yo no sé qué le va a pasar en 10 días. En 10 días, cuando ya llega a la etapa clínica y cuando esté empezando ya toda la inflamación y toda la parte de la neumonía, si hoy día le estoy dando septacidima, la pregunta es: ¿qué le voy a dar después? Si el paciente no va a responder. Si la bacteria ya está conociendo hoy en día, sobre todo la septicidima. La pregunta es: ¿Qué voy a hacer cuando haya la resistencia bacteriana? ¿Qué le vamos a dar? ¿Criptonita? O sea, va a ocupar? Suena así un poco sarcástico, pero yo no sé qué le va a dar. Por eso es importante. Importante tomar en cuenta ello. Es importante conocer esta información. Si usted quiere aprovechar esa información, bienvenido. Acá no hablamos solo de noticias. Acá no decimos. Ok, vamos a analizar esto. Acá hablamos de cosas y casos concretos. Casos reales. Lo que le va a suceder. Acá hablemos de terapéutica, obviamente. Hasta el punto donde la parte médico legal lo permita. Porque si me va a pedir a usted. Doctor, mi familia está con COVID, ya perdió el olfato, ¿qué puede tomar? va a disculpar? Yo no le voy a responder eso. Yo le voy a decir en parte general qué es lo que tiene que hacer. Pero es una, es una responsabilidad médico-legal dejar una receta. Y si no evalúa el paciente, mañana el paciente se muere. Y fácilmente es el dedo acusador, ¿no? Tú. Sí, usted. Usted fue el culpable, fácil. Aquí no, el dedo acusador siempre está presente. Entonces hay que tener cuidado. La medicina es una responsabilidad. Es una responsabilidad y sobre todo hay que respetarla y hay que conocer. Va a disculpar, pero son años de estudio. Ah, el doctor sí ve el caso en 10, 15 minutos. Pues, señores, va a disculpar. Son años de estudio. Para ser médico, por lo menos uno. En mi caso, en mi caso personal, uno tiene que estudiar 7 años de universidad, incluido el internado, un año de serums, 4 años de especialidad. Soy médico especialista en cirugía oncológica. Y aparte, 2 año, años de maestría. Y tres años de doctorado. Y sin contar que hice dos maestrías a la vez. Entonces, porque tengo la maestría en medicina y tengo el magíster en administración de empresas. Sábado y domingo. 2014, 2015, 2016, 2017. No existía sábados y domingos. Todos los sábados y domingos estudiando. El sábado haciendo lo que es la parte de la maestría y el doctorado en medicina. Estudiando filosofía, antropología, sociología, estudiando ética, moral, gestión hospitalaria. Y los domingos estudiando macroeconomía, microeconomía, finanzas, proyección financiera, lo que es la parte de habilidades blandas como lo que es coaching, liderazgo. Imagínense, todo eso era sábado y domingo. Y las personas decían que, bueno, lo todo se vuelve loco. Nadie se vuelve loco. Cuando a alguien le gusta hacer algo, lo hace. Y eso lo hicimos. Ganamos tiempo. Porque si lo vamos a hacer uno por uno, ahorita tendría 50 o 60 años y no haría nada. Tengo 41 años, voy a cumplir 42. Entonces, el problema, el punto está ver en ese sentido. Entonces, la mucormicosis es un punto interesante. 1960, 6 casos. 1900, 2010, 51 casos. Entonces hay que tomar en cuenta. Y acá les voy a compartir esta tabla. Miren, esta, Miren este gráfico. Este gráfico, interesantísimo. Así que por favor aprendan esto. O sea, este, este punto es vital. Acá está el caso de mortalidad y los casos reportados de mucormicosis desde el año 1960 hasta el 2018. En Sudamérica. En Sudamérica. Revista Micosis. Entonces si nosotros hacemos un análisis de este, esta, esta data, esta estadística, miren ustedes. En 1960, en Sudamérica. Se reportaron 6 casos. Ojo, miren la mortalidad. ¿La mortalidad cuál fue? La mortalidad fue el 100%. Así que no es una, no es una enfermedad, no es, un, no es una micosis sencilla. Entonces, no fue algo sencillo. Entonces, tenemos en cuenta acá que tenemos este problema. En primer lugar, en 1960 se registraron 6 casos se registraron 6 casos y lo importante es que la mortalidad que la mortalidad fue de 6 casos para la década del 70 y 79 ya se reportaron 5 casos en Sudamérica y la mortalidad miren fue del 80% la mortalidad fue del 80% a la década del 80 con el 89 del 80 al 90 se reportaron 13 casos y la mortalidad bajó al 53.8%. Entonces es muy importante tomar en cuenta ello. En la década del 90 al 99. 33 casos reportados, mortalidad 51.5%. Entonces es importante tomar en cuenta ello. Importante tomar en cuenta cómo, cómo ha ido. La mortalidad disminuyendo del año 60 al año 90. Entonces, ¿cómo ha ido disminuyendo ello? Y estos son datos que nosotros debemos conocer. ¿Qué pasó en el 2000-2009? 35 casos. Y la mortalidad, miren, 42%. 42%. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta esta información. Y para el 2010-2018. Miren ustedes, 51 casos. Estamos hablando prácticamente de 51 casos en cuánto? En 8 años, en 10 años. Entonces, importante conocer ello. Entonces, tenemos nosotros acá que conocer esta información. ¿Y la mortalidad cuánto bajó? 39.2%. 39.2%. Entonces, importante conocer ello. La mortalidad disminuyó la mortalidad disminuyó y la pregunta es ¿por qué disminuyó la mortalidad? y la respuesta es porque felizmente la ciencia va avanzando y como la ciencia va avanzando uno va conociendo sobre todo fármacos que ayuda y uno de esos fármacos que ha ayudado ha sido sobre todo un antimicótico muy importante ¿Y cómo se llama ese antimicótico muy importante? Se llama la anfotericina B. Entonces, ¿por qué la mortalidad ha disminuido? Ha disminuido porque nosotros hemos conocido un antimicótico muy importante que se conoce como la anfotericina B. La anfotericina B. ¿Y qué es la anfotericina B? Es un producto natural sensible a la luz ultravioleta sintetizado por un microorganismo antimicetal llamado el Streptomyces nodosus. Fue descubierta donde, durante los trabajos de prospección antibiótica llevados a cabo en el valle del río Orinoco en Venezuela y en 1957 se licenció como fármaco de uso clínico. Entonces imagínense... Un fármaco conocido desde 1957, pero aquí, sin embargo, recién su utilidad, en base a las investigaciones que se, que se vinieron haciendo, recién fue utilizado en los años posteriores. Es por eso que el conocimiento de, por ejemplo, este fármaco que es la anfotericina B ha ayudado a que su mecanismo de acción sea útil en las micosis y ha sido un tratamiento muy importante. Que ha conseguido esta situación. ¿Y cuál es la situación? De que la mortalidad vaya disminuyendo. La mortalidad vaya disminuyendo por lo que es la mucormicosis. Miren ustedes, para el año 60, todavía recién se estaba descubriendo la anfoteticina, es por eso que la mortalidad era de 100%. 100% de mortalidad de la mucormicosis. En el año 60. En el año 2018, 39%. 39.2%. Entonces, es importante conocer estos datos. Es muy importante. Entonces, tenemos que conocer esta información. Si usted quiere aprender sobre ello, entonces investigue. Entonces, hay que leer. Hay que estar ahí. Y por favor, espero y estoy viendo en la parte inferior de un me gusta al video. Compartamos. Yo creo que este video es útil, es bastante útil. Es bastante útil. Es una pena que lamentablemente no se comparta la información y no se esté llegando a más personas. Hoy día qué va a pasar las personas, van a decir, "Oh, llegó la mucormicosis, ya estamos ya estamos una pandemia con otra pandemia, ya llegó un nuevo germen, ya llegó el fin del mundo." Obviamente, los ignorantes, los que no tienen conocimiento, las personas que no están instruidas van a pensar eso. Pero usted no, usted tiene que estar instruida, tiene que leer, tiene que investigar. Y acá nosotros se lo compartimos de manera sencilla, fácil, viendo el artículo, revisándolo con ustedes. Que es más bonito, ¿no? Revisar y es más, y compartiendo el artículo, ustedes tienen el enlace. Entonces imagínense, tienen ustedes la información, pero lamentablemente, ¿qué pasa? Lamentablemente las personas prefieren a veces ver lo que es la parte de los memes o ver lo que es un video gracioso y con eso suficiente o un video cualquiera que al final no va a ayudar un poco a conocer esto es por eso que son pocos las personas que realmente conocen y eso y eso es lo que vemos por eso hay muchas personas que hoy en día están falleciendo están falleciendo porque porque están con desconocimiento porque se basan en lo que es la parte de comentarios o anécdotas o situaciones que no han sido comprobadas y se dejan llevar por ello entonces acá se dan cuenta que la información, el conocimiento tiene poder. Si no lo aplicamos, no conocemos. Hoy día fácil la noticia es ver mucormicosis en Latinoamérica. Todo el mundo asustado. Pero oiga, ¿ha investigado algo sobre la mucormicosis? ¿Ha leído? ¿Sabe lo que es? La pregunta es, ¿sabe si existe en Latinoamérica? Entonces son puntos. Son puntos que tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces son puntos que nosotros debemos men mencionarlo. Entonces son puntos que usted tiene que aprender. Y ahora la pregunta es, la mucormicosis, ¿a qué está asociada? Y miren ustedes, acá dice el claro, número de casos reportados de mucormicosis de acuerdo a la enfermedad, a la enfermedad que presenta, que presenta la situación asociada a mucormicosis. ¿Cuáles son las enfermedades o condiciones de la salud? Es asociado a mucormicosis en los casos reportados en Sudamérica. Hablamos desde el año 60 hasta el año 2018. ¿Cuáles son las situaciones? En primer lugar, ¿la mucormicosis qué es? La mucormicosis es una enfermedad oportunista. Es una micosis, es una enfermedad por hongo. El hongo está ahorita presente en cualquier parte de nuestro territorio donde está usted. Pero el hongo no hace nada porque usted tiene su sistema inmunitario fortalecido. Pero hay situaciones que lo van a disminuir. Y tomamos que tener en cuenta ello. ¿Correcto? Muy bien, nos hacen una pregunta, nos dice, doctor, una persona que tiene glomerulonefritis membranosa primaria y síndrome nefrótico, ¿se puede vacunar? Muy buena pregunta. Y nosotros cumpliendo las políticas de YouTube, vamos respondiendo, vamos a responder las preguntas. Pero agradecemos siempre el apoyo al canal. Así que vamos a, hacer una, vamos a hacer un pequeño alto a esa pregunta. Interesante. La glomerulonefritis es una enfermedad. Asociada a lo que significa daño. Daño de la parte funcional de los riñones. Los riñones filtran. Los riñones filtran. Tiene tienen funciones, tres funciones principales. Filtración, secreción y reabsorción. Aparte de las funciones hormonales y todo lo que tenga. Lamentablemente. Las enfermedades asociadas a la respuesta inmunitaria pueden dañar más al riñón. ¿Por qué? Porque si usted se va a vacunar, escúcheme bien esta parte, van a producir anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas. ¿Y eso qué significa? Que va a cargar más la función renal. Y por lo tanto puede terminar en una insuficiencia renal. Y existe la enfermedad de la insuficiencia renal por el complemento o por el complejo anticuerpo-antígeno. Así que tiene que tener una evaluación previa por su nefrólogo y ver cuál es la función o la capacidad de filtración glomerular que tiene actualmente su, sus riñones. Si está muy disminuida, la respuesta sería prudencia y no. Por, no por la vacuna que le va a hacer daño, sino porque la respuesta inmunitaria a la producción de anticuerpos va a elevar los niveles de proteínas en sangre y esto va a dañar más al riñón. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Espero que tenga en cuenta ello, la recomendación. Evaluación con el nefrólogo, indicación de cómo está la filtración glomerular y si puede recibir una sobrecarga de proteínas que sería la producción de anticuerpos. Si puede recibir, adelante. Si no puede recibir, manejo previo antes de recibir la vacuna. Son datos que hay que conocer y que lamentablemente nadie lo explica, pero hay que entender la parte de la fisiopatología. Muy buena pregunta y, y gracias por ello. Entonces, miren ustedes las causas. Miren ustedes las causas. Miren las causas que se asociaron en estos casos reportados en Sudamérica. Y hemos visto nosotros que se reportaron cuántos casos? 143 casos reportados en Sudamérica. ¿Y cuáles han sido las situaciones asociadas a la baja de la respuesta inmunitaria? La diabetes mellitus, 60 de los casos. Lo que es la parte de los traumas penetrantes o quemaduras, 29 de los casos. Las neoplasias malignas, 19 de los casos. Transplante de órganos sólidos, 18 de los casos. Corticoides, 9 casos. Ninguna de las anteriores. Otras situaciones que probablemente no se pudieron registrar. Por ejemplo, acordémonos del SIDA o de enfermedades que bajan la inmunidad. Entonces, 11 casos. ¿Cuál fue la principal causa? ¿Cuál fue la principal causa de enfermedad asociada a mucormicosis en Latinoamérica en los últimos 50 años la diabetes mellitos la diabetes mellitos si son 143 casos si hablamos de 60 casos de diabetes cuánto representa eso casi representa un 45% de los casos es decir que casi en el 40% de los casos de mucormicosis reportados en Sudamérica, el paciente tenía diabetes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué importante qué importante es conocer, es leer, es investigar y tener en cuenta este conocimiento? Imagínense la mucormicosis en Sudamérica. 143 casos reportados del año 60 al 2018. Importantísimo. Entonces, por favor, imagínense, yo espero que las personas que, al salir de esta transmisión en vivo, entiendan que, y se les pregunte, oiga, ¿sabe qué? Llegó la nueva enfermedad a Sudamérica, la mucomicosis. Tranquilos, huyamos. Por favor, ¿sabía usted que la mucormicosis existe? Y ha sido reportado desde el año 60 al 2018, 143 casos. Ah, ¿y sabía usted que la diabetes ha sido la enfermedad? Más relacionada con la mucormicosis. Interesante. Interesante. 2019. Ya había reportes de mucormicosis. Sobre todo 30, 40 años atrás. Así que el COVID-19 no le está. COVID-19 no es Cristóbal Colón que está descubriendo un nuevo, un nuevo mundo. La mucormicosis no es un nuevo mundo. Así que por favor. Informémonos. Es triste lo que pasa hoy día en la India. Obviamente. ¿Por qué? Porque la India está viviendo una situación que no es común. La India está viviendo esta situación. La India está viviendo una situación en donde en primer lugar no hay control, no hay control de la pandemia, no han hecho caso, no han querido tomar en cuenta las recomendaciones. Es el lugar que hoy está afectando a muchos a muchas empresas porque la India es un lugar de materia prima y lamentablemente si se ve afectada su economía porque no hay personas, porque están enfermas. Obviamente todo se va a detener. Y eso es lo que está viendo hoy día China. ¿Por qué? Porque depende mucho de la India en cuanto a manufactura. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, si tengo yo, obviamente, casos diarios de más de 400.000, mil, mil personas. Bueno, no llevaba 500 mil, llevaba 420 mil. 420 mil infectados de COVID-19 en un solo día. Obviamente, obviamente. Y a eso le asocio diabetes. Lo que es la parte de estas enfermedades oportunistas como la mucormicosis se va a incrementar. Y se está incrementando y se registran más de 8.800 casos de mucormicosis en la India. Imagínense situación que se ha dado. ¿Por qué? Porque había una alteración del ecosistema. Las personas han quedado más con inmunosupresión. Pero también es interesante analizar la información. Si nosotros vemos los reportes que se han hecho a lo largo de prácticamente más de 50 años. Entonces podemos ver nosotros que los corticoides solo representaban nueve casos y la diabetes mellitus se llevaba la mayor representación de los casos de mucormicosis. Entonces es, es interesante analizar ello. Y sobre todo el artículo que les he compartido, yo quiero que lo revisen. Hablemos sobre la mucormicosis. La mucormicosis, en primer lugar, ¿qué es? Es una micosis oportunista. Y vamos a leerlo juntos para que esto quede acá claro. Entonces, ¿qué es la mucormicosis? Es una micosis oportunista. Cuando hablamos de micosis, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a qué? A hongos. Cuando hablamos de micosis, hablamos de hongos. Entonces, los hongos también son otros patógenos que nos causan daño. Ya hemos aprendido que el SARS cov 2 es un virus. Y hemos aprendido que las neumonías bacterianas son por. como no. Su nombre dice por bacterias, Streptococoneumonia, Hemophilus, Influenza, Staphylococcus son bacterias. Y hoy día aprendemos otro de los agentes infecciosos que podemos mencionar. ¿Y cómo se llama este agente infeccioso? Se llama hongo. ¿Ok? Entonces la mucormicosis es? es una enfermedad por hongos. Poco frecuente y producida por unos hongos que son los zigomicetos. Y que la orden de estos hongos son los mucorales. Son hongos pertenecientes al orden mucorales. Por ejemplo, acuérdense que el SARS-CoV-2 pertenece a la orden, a la familia de los coronavirus. ¿no? Entonces son familias. Los hongos de la mucormicosis pertenecen a los mucorales. Y miren su nombre, mucorales, mucosa y cavidad oral, por si acaso. Y está asociado a la inmunosupresión y tiene un curso, un curso agresivo y mortal. Y pueden dividirse en varios tipos. Y esto es lo más importante. Y esto es lo que está afectando hoy día a la India. Puede dividirse en lo que es rino cerebral. En lo que es cutáneo. En lo que es la parte pulmonar y también digestiva. Entonces la mucormicosis tiene una clasificación clínica. De acuerdo... ¿A qué región afecta? Pueden ser los rinos cerebrales que afectan a la nariz. Y de esa manera llega el hongo al cerebro. Ojo, los rinos cerebrales también afectan al ojo. Y por eso el paciente termina perdiendo el ojo. Luego tenemos nosotros a la cutánea y tenemos a la pulmonar. Entonces tenemos nosotros ahí a lo que significa la mucormicosis. Su clasificación, miren ustedes, acá está la clasificación de la mucormicosis. ¿Cómo se llama el reino? El reino se llama el reino fungi, el reino de los hongos. La división eumiceta, el filo sigomicotina, la clase sigomicetos y la orden, como dijimos, los mucorales. Esa es la clasificación de la mucormicosis. Esa es la taxonomía de la mucormicosis. Entonces, importante tomar en cuenta este hongo, el hongo negro, la mucormicosis. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que aprender de la mucormicosis. Puede afectar a diferentes partes del cuerpo. Tenemos que son la rinocerebral, la que son digestivas, la pulmonar y la cutánea. Enfermedades que se presentan oportunistas. Oportunistas. Entonces, es importante tomar en cuenta los datos. Entonces, informados, podemos hacer muchas cosas. Entonces, dése cuenta acá. Miren la historia de la mucormicosis. Este artículo de revisión es bastante interesante. La historia de la mucormicosis. Miren, desde el año 1855 ya se estaba viendo la asociación de la presencia de algunos. de algunas manifestaciones de esta enfermedad. En 1884 se vio con cambios hormonales en la pubertad. Se asociaban con la presencia de algún tipo de enfermedad por hongos. En 1886. Se vio que también la alteración adrenérgica podría causar ello. En 1922 y 29, miren ustedes, Christiansen describió la primera la primera infección en animales, así que por favor, si ustedes se dejan engañar y van a decir que la mucormicosis apareció con COVID-19, por favor, miren ustedes, desde 1855 se viene describiendo el problema de esta mucormicosis. Obviamente que ya después, por ejemplo, en 1943 Gregory reportan tres casos rinocerebrales en lo que es John Hopkins University. Interesante. En 1956 Wilson denominó ficomicosis a las infecciones por mucorales. Es decir, que en 1956 se llamaba ficomicosis. En 1957, Baker. Baker reunió 12 casos de mucormicosis en 75 años. En 1957, en 1962, Roberts descubre la modularidad cutánea. Y lo que es en 1976, Agelio, Dean e Irwin aislaron a una de las variantes de este orden de los. Mucorales. Entonces, importante conocer la historia de la mucormicosis. Entonces, dense cuenta la información valiosísima. Una, una información valiosísima. Entonces, las manifestaciones son múltiples. Entonces, las manifestaciones que puede causar la mucormicosis son las afectaciones a nivel de la cavidad bucal, las afectaciones a nivel de lo que va a ser la parte del ojo. Entonces tiene varias manifestaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces la mucormicosis es una enfermedad por hongos oportunista. Entonces tiene que haber una condición de inmunosupresión. Si no hay inmunosupresión no va a haber mucormicosis. Entonces, tranquilo, se ha asociado más más a la diabetes que al uso de los corticoides. Está asociado más a la diabetes que al uso de los corticoides. Entonces, tenemos que tomar en cuenta nosotros lo que significa la presencia de este hongo negro, vamos a compartir algunas imágenes para conocer cómo afecta el hongo. Entonces, miren ustedes, acá compartimos algunas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren ustedes, este, esta es la forma que se puede decir casi cutánea. Miren ustedes, el hongo, como la persona está inmunosuprimida, empieza a avanzar y a causar una erosión de la piel. Y lamentablemente el hongo no se detiene, sigue avanzando y llega hasta lo que va a ser el globo ocular. Es por eso que las personas terminan con enucleación y terminan lamentablemente perdiendo el ojo. Porque no va a haber tratamiento para ello. Cuando ya el ojo está invadido por el hongo, ese ojo está perdido. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos datos. Entonces eso es lo que es la mucormicosis. Miren también lo que puede hacer, puede también causar lesiones a nivel de lo que es la parte de úlceras. Miren ustedes las úlceras. Entonces puede causar úlceras. Miren acá. Esta persona, el hongo ha hecho comido y ha dejado úlceras. Entonces son lesiones bastante, bastante marcadas. Son lesiones que dan miedo. Son lesiones que casi nadie quisiera presentar ello. Pero tranquilos, el objetivo es informarnos y conocer sobre estos datos. Entonces, cuando hablamos de mucormicosis, hablamos de una agente oportunista. Existe una clasificación de acuerdo al cuadro clínico. Cutáneo, rino cerebral, pulmonar, digestivo. Estas son las formas de manifestación de la mucormicosis. ¿Quién produce la mucormicosis? Hongos del género de lo que es los sigmoicetos. Que pertenecen a la orden de los mucorales. Son oportunistas. En un estudio realizado en Sudamérica del año 60 al año 2018, se reportaron 143 casos. El 45% relacionado a diabetes. Solo 9%. Es más, menos del 9%. Casi un 5% relacionado a glucocorticoides. Importante, ¿por qué COVID-19 se asocia a este hongo? ¿Por qué? Porque el COVID-19 está llevando a un cuadro de un manejo de inmunosupresión. En primer lugar, la diabetes causa, los pacientes diabéticos tienen depresión inmunitaria. Pero a esto se le suma hoy en día el uso, obviamente, el manejo de los corticoides. Pero acá viene el problema. ¿Qué pasa con los pacientes que se automedican? Así que ya tomemos en cuenta esta información. Así que si está automedicándose o porque tiene miedo, piensa usted que tratándose más a tiempo. ¿Va a ayudar a la enfermedad? No se equivoque. No se equivoque. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la mucormicosis se asocia hoy día a COVID-19? Porque dentro de COVID-19 hay una situación que puede conllevar a la inmunosupresión. Y eso es clarísimo. Si nosotros tenemos la enfermedad COVID-19 y cuando nosotros detectamos el día 1, y sabemos que en este momento, en la parte de la fisiopatología, está ocurriendo la cascada de la muerte, porque esto ya... Si usted no lo entiende, por favor vea los videos que hemos publicado. Así que todas las personas que son nuevas, bienvenidos a los videos. Tenemos los talleres. Tenemos los talleres ahí de lo que es la parte del COVID-19 que hemos eh, entendido. Así que mire, por favor comparta. Para eso es muy importante, comparte el video. Miren, tenemos casi 500 personas y no llegamos ni a los 400 me gusta. En la parte inferior, dele un me gusta al video. Por lo menos a alguien le va a ayudar a entender que la mucormicosis no es algo que recién se conoce. Ya se conoce desde 1855. Ojo, 1855. Así que por favor, en la parte inferior, comparte el video. Dale un me gusta al video. Dale un me gusta para que las personas vayan dándole, vayan conociendo sobre esta información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, ¿por qué, ¿Por qué hay la mucormicosis en COVID-19? Bueno, en primer lugar, recordemos que el COVID-19 afecta a cualquier persona. Si hasta ahorita eso no le entiende, ya estamos lamentablemente perdidos en el espacio. Porque si usted ya un año de la pandemia no conoce que no existe, que no existe un factor de riesgo para para infectarse de COVID-19 y que prácticamente cualquier persona cualquier persona puede infectarse de COVID-19, entonces es el punto más importante. Lo que sucede es acá, este el problema está acá. El problema está acá. El problema es que las personas piensan que la fiebre que la fiebre y sobre todo la diarrea son los síntomas del cuadro clínico. Entonces, hay personas que, y médicos que piensan que los síntomas del cuadro clínico son fiebre y diarrea. Y no están mal, es verdad. Pero también son los síntomas del periodo de incubación. Ojo, el periodo de incubación también tiene esos síntomas. Y acá viene otro problema, el otro error grande que se, hace, se comete. Y sobre todo con los médicos. Que la prueba positiva para COVID-19, por ejemplo, la PCR. O la prueba del antígeno ya justifica iniciar manejo. Gran error. ¿Por qué sucede la mucormicosis en COVID-19? Sucede por la mala medicación. Los médicos o los pacientes están automedicando cuando? Cuando están acá, en esta fase, en el periodo de incubación. Acá los pacientes ya sea por voluntad propia o porque los médicos le indicaron, están iniciando manejo en ese momento. Están iniciando tratamiento y sobre todo con los corticoides. Y con los corticoides. Y con los corticoides, con los corticoides no 5 días, con los corticoides por 15 a 20 días. Yo le digo, acá esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Corticoides 15, 20 días. Los corticoides solo se utilizan 5 días. Y por favor, se, se utiliza solo cuando el paciente está en la semana de peligro. Y yo se los digo con lo que es la parte de medicina basada en evidencia. Porque la medicina basada en evidencia es la experiencia que uno tiene en primer lugar. Y la experiencia es 5 días. Iniciado en el día 1 del cuadro clínico. Eso es el manejo. Ya le estoy dando con esto una información valiosísima. Solo cinco días. Solo cinco días, señores. Cinco días. Pero hay que saber cuándo utilizarlo. El punto no está en utilizarlo, sino cuándo utilizarlo. Es por eso que lamentablemente vemos comentarios y personas que hablan y tienen justa razón. Porque si usted se va a automedicar y va a recibir la medicación en el periodo de incubación, no solo le va a dar la mucormicosis, le va a dar otra cosa también. Tiene que tener cuidado. Yo sé que el miedo apremia, el miedo llama la atención y uno quiere no vivir esto. Esto es lo que le está pasando a la India. La India agarra y dice: sí, perfecto. Tenemos ahí COVID-19, hemos escuchado que los corticoides ayudan. Perfecto. Vamos nosotros a boom, recibir corticoides. Entonces es importante. Y van estos puntos mencionándose. Y lo que pasa acá con la India. Es lo que vemos, está en segundo lugar. En segundo lugar en lo que significa la enfermedad COVID-19. En segundo lugar. ¿Y por qué sucede eso? Porque se desespera. Porque se desesperan. Entonces es importante. Y ahora, claro, la mucormicosis, ahora como se registra en Sudamérica, sobre todo en lo que es la parte de Uruguay, entonces obviamente llama la atención y dicen, no, ya acá llegó. Ya el, el miedo. Llegó acá el armagedón, ya todo terminó. No. Obviamente que lo que está pasando en Argentina es cierto. El hecho de que esté en la variante B1 617, que es la variante de la India en Argentina, es un problema. Porque ya hemos dicho: solo es cuestión de tiempo que esto se disemine por todo, por todo lo que es Sudamérica. Aparte de la variante C37, la variante andina y sobre todo la variante Sudafri su, la sudafricana, que también está en lo que es la parte de, de Argentina. De verdad que es un caos. Esto es un caos. Y si a eso nosotros le sumamos la automedicación. Y si nosotros a eso. Y si eso a nosotros le sumamos a esto. Lo que es la parte de la automedicación. Y sí, y vimos los comentarios. Y sí, son bien traumantes. Las imágenes son bien traumantes. Gracias Are por, Díaz por el comentario. Las imágenes son, son terribles. Eh, por eso que he tenido mucha prudencia. En no compartir las grandes y sino entre la letra para que no sean impactantes. Y hay imágenes de enucleación, es decir, de cirugía para retirar el ojo. Las imágenes son impactantes y dan miedo. Y, y sobre todo, imagínense a un familiar que pierde el ojo. Yo no lo sé, pero es bien peligroso. Así que vayan viendo esto y esto se puede evitar. En primer lugar, quiero que ustedes tengan en cuenta ello. COVID-19, hay que sacar acá algunas pequeñas conclusiones para que la gente no se asuste. En primer lugar, COVID-19, COVID-19, por ningún meca mecanismo de acción COVID-19, por si acaso no causa mucormicosis. Primera gran verdad, COVID-19 no causa mucormicosis. Entonces, no, no existe ningún mecanismo. Al contrario, COVID-19 lo que va a conllevar es no a una inmunodepresión. COVID-19 lleva a una hiperinflamación, eso es correcto. Pero no va a llevar a una inmunodepresión al sentido que lleve a la mucormicosis. COVID-19 puede causar inmunodepresión, sí causa. Pero sobre todo la causa con una disminución de los linfocitos. COVID-19 sí causa disminución de la inmunidad pero sobre todo a nivel de los linfocitos. A nivel de los linfocitos. Directamente COVID-19 no puede llevar a mucormicosis. Indirectamente, sí. A través de qué? Disminuir los linfocitos. Y los linfocitos tienen que ver con la inmunidad celular y eso podría ser un factor indirecto. O sea, indirectamente, COVID-19 puede sumar. Y si a COVID-19 se le asocia enfermedades enfermedades de comorbilidad. Si COVID-19 tiene comorbilidades, comorbilidades también puede llevar entonces de esta manera, de esta manera a situaciones como la mucormicosis. Y qué hablamos en comorbilidades, por ejemplo, algo muy importante, los pacientes diabéticos. Entonces, esa sería la vía. COVID-19 directamente mucormicosis, no, porque si no hoy día Veríamos no solo 8.000 casos en la India, veríamos prácticamente 24 millones de casos de mucormicosis, y eso no es así. Entonces, punto uno: indirectamente, la disminución de linfocitos y las comorbilidades pueden asociar a COVID-19 a mayor riesgo de, de mucormicosis, pero el COVID-19 como tal directamente no provoca mucormicosis, no es como decir. Es un paciente con trasplante de, de órgano y que está recibiendo un, en este punto, un fármaco inmunosupresor. Y bueno, ese es un factor directo. Ese fármaco sí se asocia a mucormicosis porque está bajando la inmunidad. Pero en COVID-19 el factor es indirecto. Entonces, importante tomar en cuenta esta información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que indirectamente COVID-19 se asocia, en primer lugar, a que sí puede disminuir la inmunidad, pero sobre todo al tratamiento inadecuado. El tratamiento inadecuado, el uso de los corticoides, en el periodo de incubación, está conllevando ello. Y nosotros hablábamos ya esto hace meses, cuando hablábamos de los errores en el manejo de COVID-19. Si uno se automedica, sobre todo, si uno se automedica, si uno se automedica y toma el tratamiento de manera inadecuada, se va a complicar. Entonces tenemos que tomar en cuenta datos importantes. Entonces los corticoides sí se han asociado a la mucormicosis. Los corticoides sí están asociados a la mucormicosis. La diabetes mellitus también. Entonces pacientes que tienen diabetes mellitus, pacientes que van a usar corticoides en COVID-19, van a tener dos factores importantes a tomar en cuenta. Es por eso que el médico tiene que evaluar el manejo. El médico es el que tiene que dejar la indicación de si va o no a utilizar los corticoides y por cuánto tiempo. Es el médico. El médico va a evaluar riesgo-beneficio y va a decir cuánto tiempo va a recibir el paciente. El paciente no se puede automedicar, sino solo se está condenando a tener problemas como lo que vemos hoy día como la mucormicosis. Entonces es importante tomar en cuenta ello. Importante nosotros evaluar todos estos datos. Entonces tenemos que conocer nosotros esta información para poder actuar. Sobre todo el mensaje de hoy día era entender que la mucormicosis no es una enfermedad actual, reciente. No es una enfermedad que recién apareció con COVID-19. El objetivo es comprender estos datos y aprender sobre ello. Entonces tomemos en cuenta esta información. Y vamos a tener otras oportunidades para ampliar más la información de la mucormicosis. Así que de esa manera nosotros vamos a estar ayudando. Y sobre todo informando a las personas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a dejar la situación a este lado. Y vamos a responder las preguntas. El objetivo también es responder las preguntas. Yo sé que hay preguntas. Muchas personas. Vamos a ayudarlas. Lo primero. Por favor. Suscríbanse al canal. Los que son nuevos. Suscríbanse al canal. Quiere aprender más información. Bueno. Vamos a compartirla. Así que aproveche. Aproveche acá la información. Suscríbase al canal, pero los que son nuevos tienen que hacer algo. Tienen que activar esta campanita. Los que están en YouTube. Para que así sepan en qué momento hacemos una transmisión en vivo. Igualmente, las personas que están en Facebook. Si está en Facebook, también suscríbase y sea fan de la página. Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Para que de esa manera conozca, ¿correcto? Y bueno, también la página web. Está, vamos a poner todos los enlaces de los artículos en la próxima semana en esta página web. Voy a estoy justo ideando la página ahí. Digamos mucormicosis, enlaces de interés y poner ahí todos los enlaces para que puedan descargar los artículos. Digamos lo que es la parte de día 1, igualito. Antibióticos en COVID, pum pum pum, todos los artículos para que puedan ver ahí en la página www.drluispacoracamargo.com para que tengan ustedes ahí la información. Y para que podamos compartirla. ¿Correcto? Muy bien, vamos respondiendo a las preguntas. Así que no olviden darle un me gusta a lo que es la parte del de video para que nosotros vayamos compartiendo la información. Vamos a poner el artículo principal y respondiendo. A ver, Sebas dice, hola doctor, una consulta. Si yo voy en el día 25, ¿correcto? Desde los primeros síntomas, mi sistema inmunológico y linfocitos. ¿Cuándo tardarían en recuperarse al 100%? Uy, depende de cada persona. Puede ser en 2-3 meses. A ver, May, ¿qué vitaminas puede tomar después de dos meses de haber salido de COVID? Y no tiene secuelas. Yo recomiendo suplemento nutricional, todavía no vitaminas, porque puede activar un post-COVID. A ver, le dice, doctor, me gustaría saber si tengo contraindicada la vacuna Sputnik teniendo antecedente de trombosis pulmonar. Muy buena pregunta. Recordemos que la vacuna Sputnik, AstraZeneca, Johnson y Johnson comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Cuál es? Es ser vectores virales. ¿Y qué ha pasado con la vacuna Johnson y Johnson y con la vacuna, sobre todo AstraZeneca? Trombosis. Si un paciente tiene trombosis... Y se va a colocar una vacuna con vector viral, tener cuidado y hacer estudios previos y posterior a la vacuna para evitar alguna complicación. A ver, Andrés, los asmáticos con COVID tienen mayor riesgo de, de desarrollar el hongo negro por el tratamiento del asma. Bueno, recordemos que en el asma usamos también corticoides. Así que de una u otra manera podrían tener más susceptibilidad. Muy buena pregunta. Gracias, Andrés. Muy bien. A ver, doctor, estoy en el post-COVID, fui asintomático hace un mes. Ahora presento mucosidad verde, eh, seca en fosas nasales con dolor de espalda, sin otro síntoma. Mi doctor me recetó antibiótico, inicio con antibióticos. Obviamente que no se dan cuenta, estos son mensajes reales. Miren ustedes, un paciente que tuvo COVID-19 hace un mes. Es evaluado por un médico y le indica antibióticos. O sea, discúlpeme, no tiene ninguna lógica. ¿Cuál es la lógica de usar antibióticos? El paciente está en el post-COVID. El paciente está sin fiebre, sin nada. Está recuperando, se va a tener dolor de espalda, obviamente, por tres meses. Es por la neumonía. No, señor, usted no requiere antibióticos. Ahí está el problema. Ahí está el problema cuando dan medicación inadecuada. Entonces, esos son problemas que lamentablemente se ven hoy en día. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos datos. Esos son problemas que hoy día se ven, y se ven y que lamentablemente son parte de un mal manejo, un manejo inadecuado de la enfermedad. Por eso pasan después estos problemas. La mucormicosis pasa muchas veces por una mala medicación, y no por los pacientes, sino por una medicación inadecuada de los profesionales de salud. Imagínense, paciente le están dejando antibióticos en el post COVID. No hay ninguna lógica. Vladi, doctor, buenas noches. Mi papá tuvo COVID en enero y hoy día tiene quemazón parte de la cabeza. ¿A qué se debe? Recordemos, Vladi, que hay alteración de los lípidos. Un paciente puede tener lo que es dislipidemia, es decir, colesterol elevado, triglicéridos elevado. Si duele la cabeza o tiene molestias, hay que hacer un perfil lipídico. Hay que evaluar cómo se encuentran los lípidos. Perfil lipídico es colesterol, triglicéridos. Hay que ver eso. Jonathan, saludos desde Costa Rica, San José. Un saludo, Jonathan Bonilla. A ver, Rob, mi mamá, 66 años, saturación 96 en la mano izquierda, mano derecha 92. ¿Es normal? Es normal, es variable, no se preocupe. Más de 90, tranquilo. A ver, doctor, ¿qué significa engrosamiento iliar bilateral? Significa que la parte pulmonar se encuentra de esta manera. La parte pulmonar se encuentra con lo que es algunos tractos fibrosos. El hilo el en el pulmón es el lugar donde entran los bronquios y donde entran los vasos sanguíneos. Si está engrosado, significa que está inflamado. Entonces, son signos indirectos de que mañana más tarde puede venir un problema más serio. Eusebio, buenas noches, doctor. Vacunado a los 21 días de segunda dosis. Presentes fiebre, reacción a la vacuna. 21 días después de la vacuna, no. La fiebre es casi inmediato, no 21 días después. Requiere evaluación. Gaby, doctor, soy de la isla de San Andrés, Colombia. A un saludo a Colombia, isla de San Andrés. Tuvimos la oportunidad de conocer San Andrés, así que también un lugar muy bonito. Dice, en mi día 16, hace 7 días, no tomo medicamento y no he presentado ni fiebre ni dificultad respiratoria hoy me dolió la espalda correcto es la evolución normal de un paciente con COVID-19 ya usted está prácticamente en el post COVID todavía tiene el virus tiene que estar en aislamiento 10 días y el dolor de espalda es parte del cuadro acuérdense el daño pulmonar le duele la espalda porque su pulmón está dañado y este pulmón dañado va a tardar 3 meses en regenerarse espero que esté con suplemento nutricional Julio, doctor, ¿por qué todavía a los dos meses me bajé de peso y e inicio dolores fuertes en la espalda, al lado izquierdo? Tomografía sin complicaciones. La tomografía solo detecta lesiones mayores a 15% de compromiso. Las lesiones pequeñas quizás no las vea, pero ya se manifiestan clínicamente. Tenga en consideración eso. Luis, doctor, buenas noches. ¿Cómo diferenciar la fiebre en la etapa de incubación y el cuadro clínico? Muy buena pregunta. Lo hemos hecho en talleres, pero lo voy a explicar acá. A ver, ¿cómo es la fiebre en el cuadro clínico y en el periodo de incubación? La fiebre en el cuadro clínico es una fiebre que se asocia, sobre todo, a días anteriores signos de resfrío. Entonces, un paciente, si tiene fiebre y cinco días anteriores, cinco días anteriores, ha tenido síntomas de resfrío, es muy probable, resfrío hablamos de dolor de cabeza, malestar general decaimiento Es muy probable que hablemos entonces de cuadro clínico. Ahora, si el paciente no ha tenido esos síntomas de resfrío y además está presentando escalos fríos, escalos fríos, malestar general, esa fiebre es periodo de incubación. Entonces, importante tomar en cuenta esos datos. A ver, Cristian, buenas noches. Posiblemente México tenga parientes de hongo negro. Por supuesto. Recordemos que acá hemos presentado un estudio de Sudamérica desde el año 60. Así que sí, es muy probable. Muy bien, milagros. Doctor, hay tratamiento para la mucormicosis, claro. La anfotericina B. Y compartimos ahí lo que es la parte de la información. Miren ustedes los datos de la mortalidad. La mortalidad de la mucormicosis ha disminuido. Y ha disminuido por qué? Por la parte de la anfotericina B. En el año 60 el 100% fallecía. En el año 2018 solo el 39.2%. La mortalidad ha disminuido drásticamente. Y eso gracias a los fármacos antimicóticos. A ver, Fátima, doctor, soy personal de salud, me protejo más que nunca. En septiembre me infecté, tengo dos dosis de la vacuna china. Empecé a agitarme, 99%, bueno. Prácticamente par parte de las lesiones pulmonares. Acuérdese yo Que puede durar hasta un año. Según un artículo publicado ayer. Muy bien. Lucía, doctor. Hace dos semanas tuve contacto con una persona que dio positivo. Me hice la prueba. Salió negativo. Tengo náuseas, escalofríos y poco de fiere. Pues más, más que probable que sea COVID-19. Entonces calcule la fecha. Si ya pasó una semana, tiene que empezar manejo. A ver, acá está Vera. Vera, es importante. Dice, estimado doctor, acá en Uruguay estamos como el país con más COVID y están en UCI personas con dos vacunas Coronovac y tiempo ya de inmunidad darían una tercera dosis con Pfizer. Es correcto. Todavía no hay estudios así av avalados de que estén combinando vacunas. La respuesta inmunitaria no es la misma. Entonces, hay que tener cuidado con ello. No es nomás. No es colocarle vacuna por colocar. Es muy importante evaluar efectos. Combinar vacunas todo es un punto que debe ser evaluado. Muy bien. Juan, doctor, he sido, he ido dos, veces contagiado, sido dos veces contagiado de COVID y he notado trastorno. Ok, en la parte intimidal. ¿Qué puede hacer? Acuérdese que puede haber neuropatías. Al igual que uno pierde el olfato, que pierde el gusto, pueden ser neuropatías. Entonces, todo eso son posibles secuelas que se deja COVID-19. Carmen, doctor, ¿el dolor de espalda en la parte del cuadro clínico, el post-COVID? Claro que sí. El dolor de espalda se encuentra en la parte muchas veces antes del cuadro clínico, en el cuadro clínico y sobre todo en el post-COVID. Ahí está. ¿Hasta cuándo debemos tomar en Bueno, empezar con el mes, hacer la tomografía, si el pulmón todavía sigue regenerándose, continuar un tiempo más. Vamos a responder a las personas que están en Facebook. José, le haga qué suplementos toma un paciente con COVID. Bueno, toma lo que es la parte de Ensure, toma PBM y si es diabético, glucerna. Aníbal, doctor, buenas noches. Casi toda mi familia se contagió y he notado que muchas complicaciones para retirar los ventiladores a los pacientes. Claro, lo que hay que hacer nosotros es manejar. El retiro del ventilador tiene que depender mucho de la función pulmonar. Si el pulmón todavía no funciona. Todavía hay que tener paciencia. Es una recuperación lenta. Antonio, tos con flema, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, si tenido COVID, sintomáticos. Hay que ver ello. Fran, ¿cómo se diagnostica la mucormicosis? Se diagnostica con lo que es la parte, el aislamiento y la confirmación de lo que es la parte del hongo. Entonces, Por ejemplo, acá en el, en el trabajo, acá tenemos nosotros... Lo que significa todo. la historia, la epimología, la patogenia, formas clínicas, diagnóstico. Entonces acá está el diagnóstico, ¿ven? En primer lugar, la sospecha clínica. Y luego, la confirmación al examen directo. Hay que hacer una histopatología y hay que tomar el cultivo del hongo. Eso es lo que hay que hacer. Hay otra prueba que puede ser la prueba PCR. O sea, es una prueba molecular para detectar que es genoma del hongo. Pero estas son las indicaciones que debemos nosotros... Tomar en cuenta. Ahí está, Fátima, doctor, lo felicito, gracias por contestar. Saludos desde Argentina, Tucumán. Un saludo. Muy bien. Raquel, hola doctor, ya tengo las dos dosis de la vacuna, pero no he tenido COVID. Me cuido, ¿qué puedo tomar para seguir cuidándome? Soy de Uruguay. Raquel, la mejor, la mejor cura para el COVID, para evitar que le COVID, es no salir y no bajar la guardia. Si tiene la vacuna. Es una puerta o una ventana más para protegerse. Pero no baje la guardia. Si tiene la vacuna, cuídese. Yo también tengo la vacuna. Ya me coloqué las dos dosis. Vacuna china, Sinopharm. Pero igual nos cuidamos. No salimos. No estamos bajando la guardia. Estamos cuidándonos. Ahí está Hansel. ¿eh? No vio el video al comienzo. La mucormicosis se contagia de persona a persona. A ver comunidad. Respóndanle por favor al señor Hansel. A Hansel Barzola. ¿La mucormicosis se transmite de persona a persona? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? A ver, a Hansel. Muy bien, gracias May Alvis. No, la mucormicosis no se contagia de persona a persona. Gracias Andrés, gracias Ramón, gracias Sara Díaz. Gracias Rosa Springer, gracias Leonor. Gracias Mira Montes, Karen Arellano, Chica Sandy, Alicia, muy bien. ¿Lo ve? Muy bien, entonces ahí están las personas. La mucormicosis no se transmite de persona a persona. No, se transmite del ambiente a la persona porque la inmunidad está baja, pero no de persona a persona. Muy bien, doctor, buenas noches, mamá tiene 65 años. ¿Qué vacuna se recomienda? 65 años, la verdad, la que le corresponde en el momento. No sé su país que está dando, pero puede colocar, si no tiene mayor comorbilidad, puede colocar cualquiera de las vacunas. Pero siempre importante, sobre todo, de no tener alergias a la vacuna, por ejemplo, al polietilinglicol. Si tiene alergia a ello, evita la vacuna de Pfizer. Muy bien. A ver, muy bien. Es posible curar con un buen tratamiento en el 99% de los casos. Curar, o sea que no tenga ninguna molestia en COVID es difícil. Eusebio, ¿cuánto tiempo después de la de la enfermedad para la vacuna? Tres meses. Tres meses. Muy bien. Graciela, doctor. ¿eh, ¿Por qué no se puede tomar vitaminas un mes después del post-COVID? Porque todavía la respuesta inmunitaria está activa. Si usted va a tomar vitaminas, lo que va a pasar es que va a estimular a la respuesta inmunitaria y va a tener más molestias. Mariel, soy de Argentina, doctor, ¿me puede ayudar? Amanecí con mucha molestia en la nariz. No paro de sonar, mucha agua, no moco, no tengo fiebre ni malestares. Bueno, señorita Mariel, lo que debe tener usted es probablemente un, un periodo de incubación. Así que tiene que vigilar qué es lo que pasa en los siguientes días. Es lo que tiene que hacer. Y si pierde el olfato, el gusto o diarrea, eso es cuadro clínico. Muy bien. Emma Suárez, llegó tarde, pero llegó. Excelente. Emily, doctor, mi abuela se vacunó con la vacuna china, le dolió el pecho y le faltaba la respiración. Quiero saber si era un infarto. Ok. Emily, es muy importante, por favor, hay que tener en cuenta. No hay que bajar la guardia. Nosotros hemos mencionado en un video cuáles son los signos de alarma después de la vacuna. Por ejemplo, el dolor del pecho es uno. El dolor de cabeza constante es otro. La presencia de lesiones pimenté... Eh, bueno... En este caso, como lo que es la parte de petequias o lesiones moradas en piel, también es un otro signo. Entonces, son signos importantes. La parte de la pérdida de la fuerza de los miembros inferiores también es otro signo. Entonces, por favor, claro que es un riesgo que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Onel, hola, buenas noches, doctor. ¿Por qué dice la vacuna es obligatorio? Bueno, no sé quién dice. Debe, yo digo debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder controlar un poco la pandemia. Si las personas no se vacunan y no vacunamos en, mismo, en, el, en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas, no vamos a encontrar ningún tipo de control de la pandemia. Es por eso que lamentablemente todavía hay muchas personas que no quieren colocarse la vacuna, sobre todo por falta de información. Esto está conllevando a que el virus no tenga, no tenga lo que es la parte... No lo vamos a acorralar. Y si no lo podemos acorralar, lamentablemente el virus nos sigue ganando la batalla. Valeria, doctor, buenas noches, soy de Argentina y mi mamá es alérgica a la penicilina. No es recomendable dársela, muchas gracias. Bueno, me imagino que habla de la vacuna. Si es alérgica a la penicilina, no le coloque la vacuna, puede colocarla, no tiene ningún problema. La alergia a la penicilina no es una alergia cruzada a la vacuna. Ahora, si va a recibir penicilina o otros fármacos, es otra cosa. Pero si el paciente se va a vacunar y es alérgica a la penicilina, no hay ninguna contraindicación. Muy bien. A ver, un saludo. Ahí está. Muy bien. Saludo a todas las personas. Nos vamos a Facebook. A ver, vamos viendo a las personas de Facebook. Gracias, Elena López. Dice: No. Muy bien. Luz Ester también. También. Y Luz Ester es colaborador de Facebook. Así que saludos a Luz Ester. Luz Ester Peves Manrique. Es colaborador de lo que es Facebook. Así que un saludo. Y hacemos la invitación a todas las personas que también están en Facebook. Si quieren ser parte de la comunidad, está habilitado los, en la pestaña de colaboración. Así que en la parte inferior, si quieren colaborar con el canal, en Facebook, bienvenido. Igual en YouTube está el botón unirse. Lo más importante, por favor, lo que yo sí quiero es que le den un like al video. Den un like al video. ¿Para qué? Para que el video se vaya compartiendo y para que las personas vayan aprendiendo esos temas. Estamos compartiendo información, estamos respondiendo preguntas, estamos ayudando... A a las personas. Entonces denle un, un, un like al video. Miren, somos 550. Excelente, 550 me gusta y 600 personas. ¿Cómo así Perú? Gracias. No, un, un gusto. Luzcas, Luz Castaño. Buenas noches, doctor. voy con la la vacuna, si tomo Saúl no sé qué es la lo que está tomando, a ver si nos indica. A ver, doctor, en Julio Quiroz, ¿en qué tiempo recuperar el peso? ¿Y en qué cantidad de suplemento consumir? Bueno, se escuchará, Shure. Exactamente, un vaso al día. Un mes. Un mes. Alan Destre, ¿cuántas veces al día el suplemento? Un, una vez al día por un mes. Por favor, no mucho. Si no, también van a alterar ustedes la parte de su metabolismo. A ver, Mari, María Gaby, buenas noches, Buenos Aires, me vacuné. Y después de vacunar me enteré. Me enteré que estuve en contacto con un portador de COVID. ¿Qué puede suceder? Bueno, esperemos que no esté infectada. Acuérdese que la vacuna recién la va a proteger después de la segunda dosis. En la primera tendrá un poquito de inmunidad, pero eso no significa que tenga la inmunidad completa. Muy bien. Luis, ¿cuál es el origen del hongo? La mucormicosis. El origen del hongo es un hongo que se encuentra en la superficie, se encuentra en la parte del ecosistema. El origen es como preguntar cuál es el origen del ser humano. O sea, es todo un cuadro de evolución y el hongo se encuentra en la parte de las superficies, en el ambiente. La diferencia es que estos hongos que no nos afectan cuando estamos con la inmunidad adecuada, cuando no lo estamos, sí afecta. Entonces, eso es lo más o menos la historia de la mucormicosis. Exactamente, recupera cuenta. Si la vacuna funciona y hay gente que no se vacuna, el problema es para los que no se vacunan. El virus seguirá mutando, igual que la gripe, y será sopa para todos los años, una y otra vez. Mejor dicho, no puede ser. Gracias, gracias por esa, ese mensaje. Clarísimo. Muy bien, doctor, saludos desde Venezuela. Bueno, soy venezolano en Chiclayo, gracias por recomendarme. El enchura me cayó mejor que tomar la vitamina. Ya voy un mes y algo de un día. Felicidades. Felicidades. Maribel Soto, buenas noches, doctor, soy de Colombia. Saludos, gracias. Escuché que un paciente con mucormicosis por las esporas puede contagiar a otros pacientes COVID cercanos por las defensas bajas, es cierto. Bueno, recordemos, recordemos que si tiene un paciente la mucormicosis y hay pacientes con inmunodepresión al lado, obviamente que se sí puede contagiarlos. Pero el efecto no es porque se lo contagie persona a persona, sino es por el contacto. En la persona con la mucormicosis. Funcionaría igual como una zona que va a llevar o que tiene presente al hongo, no como lo que está transmitiendo directamente, sino por el contacto. Muy bien. A ver. Ácido lo Puedo colocarme en la vacuna. Recordemos que ello se utiliza como un factor anticoagulante. Por lo menos esperar unos, suspender unos 3 días o 4 días antes de colocarse la vacuna. Muy importante tomar en cuenta estos datos. Gracias por su pregunta, son muy interesantes. Son preguntas muy interesantes, muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Correcto. Bueno, vamos respondiendo a las personas que están en Facebook. Así que también un saludo especial a todas las personas que están en Facebook. Marisol dice: Contreras, hola, buenas noches. ¿Qué debemos hacer si presentamos síntomas después de colocarnos la vacuna y son fuertes y duraderos? Bueno, si son de dentro de las 24 horas puede tomar un AINES, pero si persisten, inmediatamente acudir a un centro de salud para que le hagan estudios y una evaluación completa. Zaida, doctor, después de seis meses de COVID, es probable que las secuelas post-COVID más una dosis de vacuna me hagan sentir con muchos síntomas. Es posible. Es posible. A ver, miren, dice, 10 likes y subimos a la meta de la comunidad. A ver, comunidad, 10 personas que le den. Que le den. Me gusta al video. A ver, 10 personas que le den. Perfecto, sí, es verdad. Muy bien. Doctor Liset, ¿es, es necesario que, que siga en aislamiento. Me acaban de dar alta. Lo más importante es calcular el tiempo. Una persona y llegamos. Uy, llegamos a los 600. Excelente. Gracias, comunidad. A ver, ¿cómo saber si una persona ya puede salir del aislamiento? Muy buena pregunta. Hice un video, se lo voy a explicar ahora. ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que yo hago con mis pacientes? A ver, de esta manera lo hacemos. La pregunta es, cuando un paciente superó la, la parte aguda de la enfermedad, el problema no está para el paciente, el problema está para la familia. Porque ese paciente todavía puede contagiar. Entonces, ¿cómo calculamos el día que el paciente ya puede salir del aislamiento? En primer lugar, usted tiene que identificar cuándo fue el día 1. ¿Cuándo perdió el olfato, el gusto o cuándo fueron... El periodo de incubación y cinco días después fue el día 1. Digamos, el día 1 fue para usted el 10 de mayo, correcto. 10 de mayo. Entonces, usted acuérdese que el virus en los estudios de investigación indica que dura un mes de tiempo de vida. Olvídese de los 10 días que ya no infect y todo eso. Ok, entonces, un mes sería 10 de junio. Calculando a partir del día 1, del día del cuadro clínico. Este paciente el 10 de junio ya está ahí debería ya no infectar y se tiene que hacer una prueba de anticuerpos yo recomiendo eso y la recomendación que tiene que salir es IgM negativo IgG positivo entonces de esa manera va a evitar contagiar a las personas qué pasa probablemente la paciente que nos consulta ella ha tenido la neumonía y le han dado de alta Probablemente se encuentre recién en este punto. Le han dado de alta. Entonces ella piensa que como le dieron de alta ya no contagia. Se reúne con la familia y está llevando el virus y contagiando. Entonces, por favor, tome en cuenta este dato. Es muy importante. Rocío Peña, gracias por la información. ¿no? Un saludo. Muy bien. Luzana, doctor, buenas noches. A ver, ¿se puedo poner la vacuna si tengo varices y problemas circulatorios? Bueno, hay que tener cuidado porque eso podría promover, sobre todo en algunas vacunas, algunos efectos no deseados. Y hay que tomar en consideración ello. Muy bien. Tiffany, doctor, al paso a que vamos, ¿será posible encontrar la cura del COVID? No, la cura no se va a encontrar, eso ya tengan que tenerlo en claro. Lo que va a pasar es que los casos van a disminuir y se va a poder contener la pandemia, pero eso falta todavía mucho. No va a ser esto mañana ni en, ni en cinco meses. Pero tenemos que cuidarnos y no tenemos que bajar la guardia. ¿Muy bien? Bueno, comunidad, hemos estado casi dos horas. Así que... Gracias por estar acá. No se olviden... A ver, mañana vamos a hacer una transmisión también. No se preocupen, si es nuevo. No se olviden suscribirse al canal en la parte inferior. Suscríbase al canal y sobre todo la campanita de notificaciones. Para que así nos acompañe, imagínense. Tenemos una metodología muy interesante para explicar. Yo no sé cuántos canales ha visto usted. Que podemos compartir información visual en tiempo real en una transmisión. Son las, 2, son las 10 y 57 de la noche y nosotros compartimos la información y nos podemos ir de una parte del mundo a otra parte del mundo para explicarle de manera más gráfica lo que es la parte que está pasando en el mundo. Así que por favor, suscríbase al canal, comparta la información, aprendamos sobre esto. Vamos a tener nuevas metodologías para explicar a las personas sobre los temas que estamos hablando. Así que. Es muy importante ir viendo ello. Suscríbase al canal. Si está en Facebook, también sea parte de la página en la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo. Vamos a llegar a los 300.000 seguidores en Facebook. Así que también déle un me gusta, comparta la página para que siga creciendo. Nuestra página web. Estamos ya terminándola www Camargo. Estamos poniendo los artículos que pronto ya estarán disponibles en la página web. Muy importante. Si usted desea agendar una cita, puede también hacerlo. Acá tiene usted la, la parte del WhatsApp. El número. Más 51-996-831-867. Para que de esa manera usted, si quiere agendar una cita, bienvenido. Y todas las personas que deseen, tenemos acá nosotros la parte del de libro. El libro COVID-19. Y en nuestro, en nuestro aniversario. Bueno, no sería el aniversario. En nuestra fiesta. En nuestra fiesta por los 500.000. Suscriptores, vamos a sortear libros. Vamos a sortear libros. Gracias Angélica Hurtado por el saludo, gracias muy amable. Vamos a sortear libros. Vamos a sortear libros, vamos a estar haciendo a ver un tipo de dinámica para compartir los libros. Acá tengo justo, como ustedes verán, acá tengo libros de la versión de Perú. Vamos a estar también acá haciendo la parte, veremos cómo hacemos un sorteo para poder dar acá algunos libros de lo que es la parte de la versión de Perú. Sobre todo en Perú va a ser más fácil hacer llegar los libros. Y tenemos también los libros de la versión de Amazon. Estos son los libros de la versión de Amazon. Entonces tenemos acá libros de Amazon libros de Amazon y libros de versión Perú. O sea, imagínense, acá tenemos libros para para estar viendo y veremos cómo en nuestra celebración, a ver, haremos una pequeña dinámica para acá estar donando algunos libros. Acá tenemos justo algunos libros de lo que es Amazon y libros de la versión Perú, así que son son los libros colección, así las personas que desean también. El libro está disponible en Amazon. Acá tienen los libros. Así que es importante ir compartiendo la información. Para que veamos. Estamos a 3.000 personas de llegar a los 500.000. Estamos a 3.000 personas. Y en el canal secundario estamos a prácticamente casi 15.000 personas para llegar a 100.000 suscriptores. No, 13.000. Ahora tenemos 87.000 suscriptores en. En nuestro canal secundario. Así que haremos acá también una fiesta. Haremos una reunión. Vamos a preparar algo para estar compartiendo. Así que por favor, imagínense. Acá tenemos los libros. Los libros están acá disponibles. También estamos viendo la parte de ayudar a las personas con la parte de la máquina para lo que significa ayudar con lo que es el sistema ventilatorio. Vamos a compartir ya en esta semana. Las máquinas que están llegando de la empresa están ya en Perú, en aduanas. Así que ya cuando estén ya disponibles vamos a compartir los contactos para que las personas que desean tener un, un soporte ventilatorio no invasivo en casa puedan obtenerlos. Así que de esa manera vamos a estar acompañando acá a las personas. Suscríbanse al canal. Este, es, este canal es para ustedes. Vamos a compartir información, vamos a compartir toda esta metodología. Vamos a aprender todos los datos que tenemos que conocer. Así que es muy importante, por favor, tomen en cuenta todos los videos que hemos compartido, toda la información, para que ustedes puedan tomar en cuenta estos datos y cuidar la salud. Así que estaremos mañana también compartiendo una transmisión y acá están los libros que estaríamos compartiendo a las personas. Muy bien, a ver, nos dice un mensaje final Wendy. Nos dice, doctor, mi papá es alérgico a gran cantidad de aines. Puede vacunarse contra COVID, por supuesto. Aines y COVID no tienen nada que ver. Así que puede colocarse la vacuna, no hay problema. Obviamente que van a ver después otros casos que estamos reportando de algunos datos con respecto a lo que se investiga sobre COVID-19. Vean el video, vean el video del día de hoy. Vean el video de lo que es lengua COVID. Está muy interesante. Ahorita las personas lo están compartiendo y estoy viendo que, que ese video ahorita en el canal secundario. La verdad que está muy interesante. Las personas lo están viendo, lo están compartiendo. Voy a compartir el enlace para que ustedes puedan ver el video de lengua COVID. Les va a ayudar ese video a entender las manifestaciones de la lengua que también pueden permitir hacer un diagnóstico del cuadro clínico. Manifestaciones en la lengua. Así que también vean el video. Ese video mañana probablemente ya va a estar en Facebook. Pero vean el video ustedes de lo que es las manifestaciones en la lengua. Para que tengan en cuenta estos datos que son importantes. Y el video de hoy día, enfermedad, enfermedad autoinmunitaria asociada a sars cov 2 Es un tema bastante bueno. Bastante bueno. Veanlo también, es muy bueno ese video. Ese video de verdad a mí me ha dejado también asombrado. De que existen más de 10 enfermedades autoinmunitarias. Asociadas a COVID-19. Diabetes tipo 1. Miastenia gravis. Grace Vasedo. Vasculitis. Imagínense. Guillain-Barré. ¿Cuántas enfermedades? Síndrome antifafolipídico. Artritis vira viral. Uff. Hay síndrome de Sjögren, Así que vean el video. De más de 15 enfermedades. Asociadas a COVID-19. Con relación a la similitud del SARS-CoV-2. Con proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, tomemos en cuenta la información y sobre todo compartamos la información y el video. Y lo más importante, este canal es su canal. Así que bienvenidos a todos. Yo voy a seguir compartiendo la información. Ustedes, por favor, ayuden a que la información vaya también compartiéndose más personas. Denle un me gusta al video, compartan el video y lo más importante, tomen en cuenta los consejos. Mañana vamos a estar también hablando temas muy interesantes. Así que... Los espero el día de mañana a la misma hora, 9 de la noche, 9 y 10. No se olviden, estamos en este canal para poder ayudar a las personas a conocer temas de salud. Así que nos veremos el día de mañana. Un saludo con todos, un abrazo a la distancia y estamos ya en este mes, llegando a junio, mes de fiestas, mes de los 500 mil seguidores, mes de los 100 mil seguidores en el otro canal, mes de cumpleaños, mes de regalos. Vamos a compartir nuestra alegría con las personas que están acompañándonos. Así que un saludo con todos, nos vemos el día de mañana, muy buenas noches, hasta luego.